Chiquita la canchita. Gonzalo, ya te tocará ver a Mauricio jugando así, ¿no? Muy bien, señores, estamos con el superintendente de gestión humana, el socio Jaime Mejía. Bueno, podemos ver la participación en esta tarde deportiva con la unión no solamente de los diferentes áreas en la empresa que serán, sino también de los menores. Sí, así es. Estamos comenzando este 55 campeonato. Realmente estamos muy contentos por la acogida de todos los trabajadores, las esposas que están participando y los hijos también. Así que muy satisfecho de este inicio. Podemos apreciar en este año, sí, pues la participación, en este caso de, también de las esposas, ¿no? ¿Se quiere de alguna manera quizás unir dentro de esta participación a la familia? Sí, es el llamado de todas ellas. Estamos participando fuertemente en varias actividades promovidas por las mujeres, desde mujeres emprendedoras, por lo cual la incorporación con ellas es básicamente un pedido. Nosotros recogemos realmente las iniciativas de ellas mismas, igual con los niños que justo están comenzando a jugar ellos, ¿no? Coménteme un poco cómo vamos con el tema de los premios. ¿Va a haber algún tipo de reconocimientos, primero, segundo, tercer puesto? Sí, por supuesto, siempre hay los premios cañitas, a los goleadores, al fair play. El fair play es el premio más importante del campeonato, tal cual como lo ha hecho saber Juan Caballero, que es el futbolista que nos ha acompañado en esta inauguración y que realmente estaba muy, muy contento que nos haya hecho la inauguración de este campeonato. Bien, entonces le dejamos que participe y a seguir con el deporte y sobre todo la unión de toda la plana trabajadora. Gracias, muy amable. Felicitaciones a todos. Muy bien, señores, estamos con Vivi Miranda. Ella es la jefa de Bienestar Social, precisamente. Vivi, estamos en la edición, ¿qué número de este campeonato de integración? Bien, esta es la edición número 55 del Campeonato de Integración, donde participan diferentes áreas de Casa Grande, hablamos de campos, servicios agrícolas, producción y también las áreas administrativas. Podemos apreciar que este año se cuenta con la presencia no solamente de las esposas, sino también de los chicos, de los hijos, de los trabajadores, quienes están dando vistosidad a este campeonato. Así es, este año hemos unido dos campeonatos que también se empezaron a realizar en el caso de Cañitas, que es categoría sub-10 con hijos y nietos de trabajadores. Esta es la tercera edición y en el caso del campeonato de vóley Dulces Campeonas se encuentra en su segunda edición. Este año por primera vez hemos juntado los tres campeonatos en uno solo en la Copa Integración con la finalidad de unir, como su propio nombre lo dice, no solamente a los trabajadores de diferentes secciones, desarrollar y mejorar aún más el trabajo en equipo, la confraternidad, sino también que haya un espacio para interactuar con las familias y con la comunidad en general. Y qué mejor manera de hacerlo que incentivando el deporte. Coméntanos un poco acerca de los premios, cuáles serían para poder seguir motivando a la familia, que bueno, dentro de lo que es la plana de la industria, su carrera, se sigan uniendo a este tipo de eventos que traen consigo no solamente la concordia, la unión, sino también el poder de alguna manera disfrutar del deporte. Así es, lo principal es motivar, incentivar el deporte, como ya lo decías. Bueno, entre los premios tenemos cosas que son muy útiles para los equipos que ganan. Premiamos al primer, segundo y tercer lugar. Entre los premios tenemos casacas, mochilas, morrales, canguros, polos, gorras y obviamente también el tradicional trofeo, que es lo que exhiben los campeones en sus respectivas áreas. Muy bien, entonces felicitaciones y a seguir disfrutando de esta fiesta deportiva. Así es, muchas gracias por este espacio y aprovecho para invitar a las familias, así como se han sumado para esta inauguración, también que vayan las barras a alentar a sus equipos en cada uno de los encuentros. Seguramente también va a tener premio la barra más alegre. Ah, también, vamos a ver ahí. Gracias. Hola, hola.